Podrías llegar en una hora. Sí. Sí, lo entiendo. ¿Qué te sucede? ¿Estás bien? Estaba el teléfono y no me fijé por dónde iba. Debes fijarte por dónde vas. ¿Qué? ¿Qué fue lo que me dijiste? No te preocupes. No estaba hablando contigo. ¿Y tú qué? Debería ser más específico al dirigirse a la gente. ¿Llamas a eso publicidad? No se sabe qué producto están promocionando. Y además están usando a un desconocido. Tienes razón. No sé quién sea ese hombre. Averigua quién fue el responsable de esto. Y hazlo de inmediato. Bien. Hola, señora Yo. ¿Y es hora? Sí, voy en camino. Voy. Permiso, por favor. ¡Señora Yo! Hola. ¿Por qué tardaste tanto? Ay, trabajaba con las macarelas. Trabajas mucho, ¿no? ¡Apestas a pescado! ¿Apesto? No me di cuenta de eso. ¿Cómo es posible que no te des cuenta? Acércate, ten. No te preocupes por la peste. Trabajas mucho en tu investigación. La inauguración comenzará pronto. Por favor, tomen asiento. ¿Pasamos? Bueno. Ella es nueva. Yeji. Mucho gusto. El presidente Kang se convirtió en un adicto al trabajo, como decían los rumores. ¿Eh? Escuché que vino directo aquí después de volver de su viaje. Me dijeron que nuestro nuevo presidente es muy guapo. Ni idea. Aún no lo he visto desde que comencé a trabajar aquí. Pero no importa si es guapo, es el nieto del dueño. Ya es tarde. No es guapo. No, es alguien muy guapo. Parece una celebridad. Ay, no lo creo. Esas cosas se heredan y su abuelo no es nada guapo. El presidente Kang dará su discurso de toma de posesión. Hola a todos. Soy Cha Song-Fun, director del Consejo. Estoy aquí en nombre del presidente Kang. ¿Director del Consejo? Ahora voy a presentar el discurso de inauguración para ustedes. ¿Y ahora qué? A todos los que organizaron la ceremonia de hoy, a pesar de que les pedí encarecidamente que no lo hicieran, les doy las gracias. Espero que en el futuro todos podamos reunirnos con fines prácticos y no en estas ceremonias. Espero pronto poder reunirme con todos ustedes. ¿Es todo? Muchas gracias por su presencia, no puedo creerlo. Presidente Kang. Exijo una explicación. ¿Cómo se atreve? ¡Ay, está furioso! Solo miren la explicación. ¿Qué sucedió? ¿Y el nuevo presidente dónde estará? Estoy segura de que es alguien muy interesante. ¡Excelente! ¿Por qué no se fue recto si fue un gran tiro? ¡Ay! Ya es por el estrés que le causa el nieto del presidente. Es cierto. Todos saben que usted debería ser el nuevo jefe. Ese niño está ahí por su abuelo. Lo importante es que aún creemos en usted, señor Park. Tal vez esto lo calmará un poco. ¿Qué? ¿Sí? ¿Por qué tienes esa mirada sospechosa, ¡Tada! Guardé el resto en su auto para usted, señor Park. ¡Miren esto! ¡Entró! ¿Vieron eso? ¿Quién hizo el tiro? ¿Dónde están tus modales?
Ha pasado tiempo, señor Park. Sistema. O debería decir, ¿presidente Kang? ¿Qué pasó con la inauguración? Sé lo que trama, señor Park. Cobra sobornos a amigos, parientes, incluso a su amante, vendiéndoles contratos sin licitaciones. No, claro que no. Creo que has estado escuchando rumores. Eligió a su sobrino como portavoz de una nueva campaña. Lo vi en el aeropuerto. Ah, ¿y eso qué? ¿Qué tiene? El presidente siempre ha ignorado sus artimañas y ha confundido su amabilidad con debilidad. Presidente Kang, ¿eh? No es cierto. Estuve fuera del país por mucho tiempo y no atendí los asuntos de la empresa. Pero ahora todo eso cambiará. Lo veré mañana, señor Park. Bien. Presidente Kang, ¿eh? ¡Presidente Kang! ¡Presidente Kang! ¡Presidente! ¿Ahora qué? ¡Encuentra, señor! Oigan todos, por el cumpleaños de la señorita Shin, hice una reservación para salir a cenar juntos. ¡Grandioso! Hace tiempo que no salimos a cenar. Ay, es solo un cumpleaños, no era necesario, pero gracias. ¿Por qué dices eso? Somos un equipo. ¿Tú pagarás? ¡Ya! ¡Vamos! ¡Feliz cumpleaños! ¿Puedes venir? Tengo algo para ti. Señora, yo lo lamento mucho, pero no podré ir. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Tienes una cita? ¿Cómo se enteró? Porque al fin veo un brillo en tus ojos que siempre me recuerdan a un pescado muerto por eso. ¿Ok? Ya vete. Creo que celebraremos el cumpleaños de la señorita Shin sin contar con su presencia. ¿Ah? ¿Una toma de posesión sin nuestro presidente y ahora una fiesta de cumpleaños sin la señorita Shin? ¿Qué está pasando? Tiene razón. Es como ir a la playa y no nadar. Disculpen, prometo que los llevaré a cenar otro día. Hasta luego. ¿Hola? ¡Hari, Hari! Discúlpame por estar tan ocupada para verte. ¿Tienes algún plan? Mino me pidió ir a verlo. Momento. ¿Mino? ¿Para trabajar en su menú otra vez? No me digas que se le olvidó que hoy es tu cumpleaños. No exageres, me divertí mucho y aprendí muchas cosas. Solo lo dices para estar cerca de mí, no. Él siempre olvida las fechas, a menos que... ¡Ay, lo olvidé! ¿Olvidar qué? ¿Collar que te dio por tu cumpleaños? ¿Collar? ¿Este collar es para ti? Tal vez un cliente lo olvidó y Mino lo está guardando. ¡Wow! ¡Es auténtico! ¡Oye! ¡Es un granate! Mi piedra de nacimiento. ¿Estará saliendo con alguien de Nero? ¿La extranjera que coqueteaba con él, la modelo? ¿Qué? Mino la rechazó y se fue de vuelta a su país. ¿Y la periodista? ¿La que quería escribir sobre su restaurante? Coqueteaba con Mino, pero le dijo que fueran solo amigos. ¿Y qué dices de la youtuber? ¿Youtuber? Lo invitó a una transmisión en vivo. ¡A la que rechazó en vivo! Así que... ¿podría ser para ti? ¿Eso crees? A ver. No. Para una amiga es algo muy caro. ¿En serio? ¿Seguro? ¡Para ti! Dijiste que era caro para una amiga. ¿Qué tal si sales de la estación Amistad con rumbo al Expreso Noviazgo? Su salida está a la derecha. No olvides sus pertenencias. ¿Y la
inauguración? Todo salió bien, señor. ¿Y mi abuelo? Me decepcionas. No vienes a la inauguración en tu honor. Te pedí vernos en casa y te veo aquí. Te esfuerzas para ignorar todo lo que te dijo. No es por eso. Es porque estoy demasiado ocupado. Pero si acabas de llegar hoy, no puedes tomarte un día libre. No, no puedo, abuelo. Tengo muchos pendientes que atender. Ay, ¿y ahora quién es? ¿Por qué Park sigue llamándome? ¿Qué pendientes tienes? Todo marcha bien en la empresa. No seas obsesivo. Te crees el mejor empresario del mundo. ¿No lo sabías? Soy el mejor. Ningún proyecto a mi cargo ha sido nunca un fracaso. Incluso el proyecto Kimchi fue noticia mundial. Lo sé. Estoy enterado de todo. Y por eso es que desde este momento te pondré a cargo de un proyecto que es muy importante. ¿Qué tipo de proyecto? Matrimonio. ¿Piensa casarse, señor Kang? ¿Cómo crees? No, gracias. Todavía soy muy joven para casarme. Pero yo ya no soy ningún joven. ¿Es demasiado pedirle a mi nieto que consiga una bella esposa? Es demasiado. No estoy saliendo con nadie. Y no planeo cambiar eso por lo pronto. Tengo muchas responsabilidades por ahora. No te preocupes. Tengo una lista de mujeres que puedes conocer. ¿Qué? Tengo una lista de mujeres. Son jóvenes, solteras, empresarias. Todas en la lista son VIP hermosas. Solo invita a salir a una. ¿Ok? ¿Usted la hizo? No debió ser sencillo. Así es, no fue sencillo. Si alguien más la hiciera, todo el sector financiero estaría plagado de rumores. ¿Qué dices? Perdiste el tiempo. No voy a salir con alguien que nunca he visto. ¡Uy, eres un impertinente! ¿Qué voy a hacer contigo? Y ahora... ¿Quién es? Oh, con que ya es hora. Ay, ya es hora. Ya está comenzando. Miren qué hermosa. Si vas a ver televisión, hazlo en casa. ¿Crees que te voy a hacer caso ahora? ¿Cuando tú no me haces caso jamás? Sí, cómo no. Hace mucho que terminó con Yura. ¿Al fin se dio cuenta de que estabas enamorada de él? ¿Te pedirá ser su novia? No, lo dudo. ¿Qué? ¿Por qué está tan oscuro? Minu, ¿qué haces? A todos su atención, por favor. Minu está listo para abordar en el Expreso Noviazgo. ¡Corre! Lamento haber arruinado todo. Está bien. Son clientes regulares, así que les invité a la cena. Oh. Debes estar muy ocupado. Mejor me voy. Espera, por favor. Feliz cumpleaños, Harry. Feliz cumpleaños, Harry.
Son entradas para el concierto que querías. No fue fácil conseguirlas. Ve con un amigo y no con Jung Soo. Así será. Qué bien. No tienes idea de que estoy enamorada de ti. No puede ser. ¿Escogiste comida instantánea como tu primera cena de vuelta a Corea? ¿No prefieres cocinar algo que sí te alimente como debe ser? ¿No crees que sería mejor sentarte con tu esposa juntos y disfrutar de una buena comida casera? No voy a casarme solo por una comida casera. O tal vez prefieras una hermosa mujer estadounidense. ¿De verdad no tuviste una aventura? Sabes que soy de mente abierta. ¿Quién tiene tiempo para eso? Siempre estoy ocupado. Y es por eso que organicé un nuevo horario para ti ahora. ¿Te gustará? No quiero un matrimonio arreglado. ¿Bien? Ay. ¿Ustedes dos son novios? ¿Qué? ¡Parecen eso! Siempre están juntos, el trabajo es su excusa. No puedo hablar por el señor Kang, pero no me interesa. Incluso si fuera gay. El presidente Kang no es mi tipo. ¿En serio? ¿No te gusta? ¿Qué quieres decir? ¿Qué tengo de malo? Bueno, eso no es lo importante. Pero, entonces, ¿por qué estás en contra del matrimonio? ¿Y ahora qué? Ay, lo olvidé. Tranquilo, puedo cuidarme solo mientras ves televisión. ¿Para eso era la alarma? Es para tomar mi medicina. Por tu culpa, mi presión arterial está alta. Tomo pastillas todos los días para eso. ¿Por qué dices que es mi culpa si eso viene de familia? De hecho, sería tu culpa si yo tuviera presión alta. ¡Ya basta! ¿Botana? Claro. ¡Mamá! ¡No grites! ¡Aquí estoy! Tienes que rebozar bien el pollo para que quede crocante. Sé que es molesto, pero tienes que mezclarlo varias veces. Pero lo estoy haciendo igual. Si no hacemos las cosas bien, mejor deberíamos cerrar. ¡Ah! Por eso el pollo sabe mejor cuando Harry lo hace. ¡Lo sabía! Eso se debe a que ella es muy dedicada. Por eso está en una gran empresa. ¿Por qué no también aprecias todo mi esfuerzo? No te enojes. Trato de animarla porque es cumpleaños de Harry. ¿Y eso qué? Yo estuve 20 horas en trabajo de parto. Mezcla, 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 mezcla. ¿Estará bien de salud? Sí, su presión arterial es más alta de lo normal, pero no es nada grave. ¿Qué quiere decir con eso de que no es grave? La última vez dijo que mis pulmones, riñones y duodeno estaban muy dañados, doctor. ¿Eso dije? ¡Sí, eso dijo! Ah, sí, así es. Ya recuerdo. Tomando en cuenta su edad, su salud puede empeorar en un día. No olvide que dijo que debo evitar el estrés innecesario. Sí, señor. Deben tener cuidado de no causarle estrés adicional. ¿Me escuchaste? En mi opinión, tú estás bien. Así que deja de fingir y sal de la cama. ¿Lo que en verdad quieres es que muera por tu culpa? ¡Muy bien! ¡Uy! Ya que estás aquí, hazte un examen físico antes de irte. Me retiro. Que aceptan grupos grandes. Si les hacen un súper descuento y les regalan botanas. Ay. ¿Qué le pasa ahora? Se ha estado quejando todo el día. Oye, Harry, ¿no tienes un novio que pueda organizarte una fiesta de cumpleaños?
¿Por qué dices que dejo basura frente a tu local? ¿Y ahora qué? ¿Loco? Porque yo lo vi y esto es suyo. ¿Cómo te atreves a gritarme, niño tonto? ¿Y qué? Ya. Hijo, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué deja su basura frente a nuestro local? Lo puse ahí un segundo porque un cliente se estacionó frente a nuestro local. ¿Oiga? Pone su basura frente a nuestro local cada vez que puede. ¿Me viste hacerlo? ¿En serio? Da igual si lo vemos. Siempre encontramos espinas de pescado. No vendemos pescado, vendemos pollo. Lléveselo. Tampoco vendemos pescado. Lo dice ahí mismo. Pescado seco, macarela, atún, salmón, besugo. Es cariño, somos buenos vecinos. No hay necesidad de pelear. Es mejor que hablemos. Tranquila, estoy hablando tranquila. Para no pelear. ¡Ya, lléveselo! Es una camisa nueva, es importada. Toma, haz lo que quieras con eso. ¿Por qué se lo avienta? Perdón, pero usted fue quien empezó. Ven aquí. Rompimos el letrero de la tienda de nuestro vecino. Qué vergüenza me da. Todos en la familia Shin tienen un fuerte temperamento. Y si no fuera suficiente que Hamin comenzara a pelear, ¿por qué te involucraste? Tengo tu temperamento, mamá. Tú lo dijiste. ¿Qué? Cierto. Tú dijiste que es de familia. ¿Cómo? ¿Desde cuándo ustedes dos se llevan tan bien? ¿Ahora se unen para llevarme la contra? Mamá, somos iguales a ti. ¡Es mi cumpleaños! ¿Por qué me pegas? ¡Esa no es excusa! ¡Te hice sopa esta mañana! La verdad es que te olvidaste de hacerle la sopa. No lo hubieras dicho. Feliz cumpleaños, Harry. Son entradas para el concierto que querías. No fue fácil conseguirlas. Ve con un amigo y no con Jong-so. ¿Dormiste bien? Tengo algo que decirte. Igual yo. Recibí una llamada del señor Park. Así que ya lo sabes. Ya lo decidí. Lo despediré. ¿Lo harás? ¿Y por qué lo harás? No hay licitación en sus contratos. Son parientes y amigos suyos. Recuerda que aprendiste mucho trabajando bajo las órdenes del presidente Park. Construyó su casa de verano en un terreno de la empresa y le pide ayuda a empleados para asuntos personales. Seguirá haciéndolo si se queda en la empresa. Park es hijo de Sang-go, un héroe nacional y un viejo amigo mío. Su último deseo fue que yo cuidara de su hijo. Puedes cuidarlo, pero no tiene que estar en la empresa. Está bien. Entonces, hazme un favor a cambio. Una boda. Abuelo, deja de poner excusas y hazlo. Estoy rompiendo una promesa que le hice a un amigo muerto. Es lo mínimo que podrías hacer por mí ahora. De acuerdo. Me casaré. ¿En serio? ¿Lo harás? Ah, señora Ann, usted lo escuchó. Sí, señor. Es mi testigo, ¿eh? ¡Perfecto! Harry, ¿por qué tuviste que enojarte y golpearlo? Ahora le debo, ¿cuánto? ¿10,000 wons? Con mi pago mensual, menos los ahorros, y mi préstamo laboral, si resto mi dinero para gastos, apenas me queda nada. ¿De dónde voy a sacar 10,000 wons? ¿Escucharon? ¿Escucharon? ¿Ah? ¿No lo saben? ¿En serio soy el único? No se asusten cuando lo escuchen. El señor Park se fue. ¿Qué? ¿Seguro escuchaste bien? ¿Aún siendo amigo del presidente lo despidieron? ¿Por qué lo despidieron? Porque aceptó sobornos a cambio de contrato. El nuevo presidente Kang es muy estricto. ¿Él lo despidió? ¿Ah? Fue sorpresa. Pero nadie lo extrañará.
Hola, Jongso. Arruinaste el evento de alguien, hiciste el ridículo y golpeaste a un señor en la calle porque te enojaste. Oye, también es tu culpa. Me metiste ideas tontas. ¿Otra vez, padre biológico? ¿Volviste a discutir con tu padre? Ay, siempre discutimos. ¿Ahora qué quiere? Es temprano. ¿Por qué me hace esto? ¿Que vaya a una cita ciegas? Después de que fingiste un exorcismo en tu última cita, pensé que ya no tendrías otras. ¿Aún tienes pretendientes? Creo que los rumores no fueron suficientes. ¡Espera! ¿Y quién es esta vez? ¿Es de Dong Song? ¿Un Demin? Ay, no sé. Ni siquiera pregunté. Ay, estoy muy ocupada ahora. En lugar de trabajar horas extras y envejecer, una cita ciega suena mucho mejor. No. Nunca aceptaré un matrimonio arreglado. Conoceré a alguien y me casaré. Será por amor. Eres tan ingenua cuando hablas del amor y esas cosas. Tengo una gran idea. Necesito de tu ayuda otra vez. Oye, te dije que ya no haría eso. Paso. Es la última vez, lo juro. No puedes fingir otra vez que estás poseída. ¿Una sí? Solo una última vez. Debes estar nerviosa. No has dicho una palabra. ¿Estás bien, Jongso? ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Jongso! ¿Estás bien, Jongso? ¿Tienes alguna idea de quién soy yo? ¿Cómo te atreves a tocar este cuerpo? Poseído por el gran espíritu del general. ¿El espíritu del general? ¿Qué es eso? ¿Es en serio? ¡Jongso, qué te pasa! Quédate quieto. Si valoras tu vida, te quedarás quieto. ¿Pero qué es lo que has hecho para que un espíritu tan vengativo se adhiera a ti? ¡Es un fantasma! Investigué al heredero del grupo de Pong y al parecer era un mujeriego. Por eso pensé en el fantasma de la doncella. Debiste verlo. Estaba aterrado. Lo hiciste muy bien. Así que, ¿puedes ayudarme otra vez? No, ya me cansé. Por favor, mi actuación será pésima. Te necesito. No, no quiero que todos piensen que soy una estafadora. Te pagaré si lo haces. ¿Qué? ¿Será hoy en la noche? Sí, en la cafetería del Hotel Imperial. Su cita es con Shin Yong-so de Marine Group. Tengo mucho que hacer hoy. Cambia la fecha. No. Prometiste que lo harías. No importa si estás ocupado. Song Fong cambia sus reuniones. Esa es una de las razones por las que te pago. Y es por eso que me adelanté y liberé su agenda. Y es por eso que salí del país tantos años. Espero que encuentre una pareja entre las 10 mejores candidatas de la lista. ¿Y por qué? La número 11 está en Japón y la 17 en Suiza. ¿Piensa viajar tan lejos solo por una cita? ¿Cómo? ¿Qué? Podría casarse pronto como le pidió a su abuelo. Ya no tendría que cambiar su agenda por las citas y no tendrá que perder tiempo en algo que odia. Estoy frustrado, perdone el comentario. Pero puedo entender la insistencia de su abuelo. Así es. Eso es una buena idea. Matrimonio. Hola. Tendremos un concepto de mujer fuerte en la nueva línea de Marine Beauty. Puedes elegir lo que quieras para las citas ciegas. Ok. Algo de encaje se verá muy intimidante. O un cinturón de cuero para que sobresalgas más. Sí, sí, sí. Eso me gusta. ¿Más descubierta? Sí, me gusta la idea.
No, ¿esta? Lo haces a propósito. Sí, este no te va. Tengo frío. Este es el mundo. Te verás como una loca. No, no puedo. Casarme contigo. Eres mi baby. ¡Bravo! La función ha comenzado. Muestra tus dotes de actriz. Quiero decir, ahora soy Jung So. Shin Jung So. ¿Señorita Shin? Sí. Ay, no. Es muy guapo. Es perfecto. ¿Usted es Jung So? Sí. Siéntate. No puedo dejar de ver lo hermoso que es, pero necesito terminar con esto. ¿Podría empezar siendo grosera? No investigué ni siquiera tu nombre. ¿Cuál es? Mi nombre es Kang Temo. ¿Qué? ¿Kang qué? Kang Temo. Kang Temo. Ups. Kang Temo. ¿Kang Temo? ¿Nuestro presidente Kang Temo? ¿Señorita Shin Jong-so? ¿Señorita? ¿Sí? ¿Hay algún problema? ¡Ay, no! ¡Ay, no! Necesito ir al tocador. Ay, disculpe. ¿Dónde está el tocador? Jung-so, por favor, contesta, por favor. Jung-so, contesta. Esto es absurdo. Claro. Puedo escapar. Es buena idea. Todo lo que necesito hacer es mantener la calma. Son 10.000 wons. ¿Puedes hacer esto, Ja? Quiero decir, Jung-so. ¿Quiere té? Bien. No estés tan nerviosa. Tranquila, él no sabe que eres su empleada, Hari. Cree que eres Jung-so de Manning Group. Está caliente. ¿No tienes calor? Yo sí. A ningún hombre le gusta una mujer que muestra su piel. ¿No tienes frío? ¿Frío yo? No, estoy bien. Soy algo ardiente para este clima. Se te puso la piel de gallina. Fallé. Eso me pasa muy seguido. Es hora del siguiente paso. ¡Ay, disculpa! ¡Uy, cariño! ¿Te asusté? ¿Te diste un pequeño golpe? Está bien, está bien. ¿También se asustaron? ¡Ay, mis bebés! ¿Qué tal si solo hablo de moda? Eso lo aburrirá. ¿Qué estás haciendo? Disculpa. Mensaje de trabajo. ¿Qué decías? Esto no funcionará. Mejor otra cosa. Estoy muy triste. ¿Por? Estoy triste por la falta de interés que me estás mostrando. Samantha y Rachel también se sienten tristes. ¿Samantha y Rachel? Sí. La izquierda es Samantha y la derecha es Rachel. Gasté 10 millones de wons por estos bebés. Hola. Seguro nunca he visto a una mujer tan loca.
Digo muchas tonterías, ¿verdad que sí? Ay. Ay. No. Prefiero la honestidad a la hipocresía. Se lo agradezco, señorita Shin. ¿Qué? ¿Por qué es tan positivo? Esto no funcionará. Necesito hacer algo muy impresionante. ¿En serio? ¿Eso te gustó, cierto? ¿Y ahora qué? ¿Vamos a un hotel? ¿Un hotel? Sí, así podríamos conocernos bien. ¿Y ahora? Es imposible que le interese una mujer que quiera sexo en la primera cita. ¡Ay, ahora qué hago! Todo listo. Bien. ¿Y ahora? ¿Qué se supone que debo hacer? El dinero no vale la pena. Me voy. Perdón, fue mi culpa. ¿A dónde crees que vas? ¿Qué le pasa? ¿Qué me pasa? ¿No tienes idea de quién soy? Suélteme ya, por favor. ¿Nos conocemos? Sí. Soy la novia de Min-sik. ¿Quién es Min-sik? No sé quién es. ¿Qué sucede? Yo lo resuelvo. Esta mujer está loca. Estabas jugueteando con mi novio hace una hora. ¿Y ahora vas a estar con otro también? ¡Eres una zorra! ¿De qué está hablando? Ni siquiera sé quién es su novio. ¿Crees que soy tonta? Eres tú. Pero, ¿cómo nos parecemos? Obvio, es por el peinado. Este corte de cabello es muy popular y este atuendo es de temporada. Todas lo usan. Le juro que esta no soy yo. Piensas que soy una tonta, ¿cierto? ¡Ay, eres una zorra! Le recomiendo que mejor vuelva con su novio. Dígame, ¿por qué usted vino a este hotel también? Vámonos. ¡No lo puedo creer! ¿Dónde está, señor Cha? Ya estoy afuera. Bien. ¡Ay, no! Ahora creerá que soy una zorra. Esto es muy vergonzoso. No. Tal vez esto es lo mejor. ¿Ja? ¿Zorra? ¿Quién se cree esa loca? ¿Hubo un malentendido? ¡Sí! ¿Una zorra? Nunca haría algo así. A menos que sea un trío o los que sean. ¿Un trío? Es solo que me gustan mucho los hombres. Sé que te gusta la honestidad, pero esto es mucho, ¿verdad? ¡Oye! ¿A dónde crees que vas? Mejor me voy antes de que esto se salga de control. ¡Bye! ¡Alto! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡No corras, zorra! ¡Corre! Presidente Kang, es hora de irnos. Lo llevará la señorita Shin a casa. ¿Dónde está? Ahí está la señorita. ¿Qué? ¿La encontró con su novio y por eso salió corriendo? Uh-huh. Dijo que le gustan mucho a los hombres. Y por lo general se encuentra con 3, 4 o los que sean. Ah, ¡qué horror de mujer! ¿Qué pasará con Samantha y Rachel? ¿Qué pasa? No preguntes. Fue una pérdida de tiempo. Quizás.
Sí. Nos despedimos y voy camino a casa. ¿Ya volviste tan temprano? Parece que no funcionó. Está bien. Déjame hablar con el señor Cha para agendar la próxima cita. No hay necesidad de eso, abuelo. ¿Por qué? ¿Vas a romper el trato y dejar de tener citas? No. Me casaré con Jung So, la dama que conocí hoy. ¿Qué tú? ¿Qué? ¿Cómo que a tu cita a ciegas fue el presidente de tu empresa? Y dime, ¿en serio cómo te fue? ¿Cómo crees que me fue? Fue mi mejor actuación. ¡Ay, qué bien! Hice todo lo que los hombres no pueden soportar. No tienes que preocuparte por él. Gracias por haber hecho esto y por enfrentarte a lo inesperado. Eres una gran amiga. ¿Brindamos por esto? Sí, claro que sí. Estoy orgullosa. Lo hiciste increíble, así que yo invito a la siguiente ronda. Salud. ¡Gracias! ¿Qué será? ¡Oye! ¿Por qué cortaste mi canción? ¡Oye, es deprimente! Dijiste que querías relajarte, pero me estás causando ansiedad. Las baladas alivian el estrés. Expresan lo que es el amor. Ay, no voy a cantar. ¿Papá? ¿100%? ¿100%? ¡Ay, 100! ¡Sí! ¡100%! ¡100! ¡Jungso! ¡Obtuve un 100! ¡100! ¡Un 100! Ari, ¿qué fue lo que hiciste? ¿Qué quieres decir? ¡Logré tener un 100! ¡Lo logré! ¿Contigo? Más bien contigo. Tú eres la que fue a la cita. Cuéntame qué pasó, por favor, por favor. ¡Harry! ¿En verdad piensa casarse con la señorita Shin? Sí. ¿Cuántas veces me vas a preguntar? Es que me resulta difícil de creer. Es una... Se casará con una mujer que sale con varios hombres a la vez. ¿Importa su pasado? ¿Si nos vamos a casar? Creo que habrá problemas aún después de la boda. No la pude ver bien, pero no parece alguien normal. No es normal. Es del grupo Marín. Ya lo dijo mi abuelo. Ella es de buena familia. ¿Por qué la dejaría ir? Debería casarse con una mujer a quien ame. ¿Amar? ¿Y el amor qué es? El amor es extrañar aunque esté cerca. Y que, al pensar en ella, le haga palpitar el corazón. No quiero enfocarme en esas emociones absurdas. Sería peor perder el tiempo en otras citas. Además, me gusta Jung So. Es directa y honesta. Dóblalos bien, lo haces todo mal. Ay, esos no son míos, Hamin. Hazlo bien. ¿Lo dices en serio? Soy muy bueno doblando cosas. Me retiré del fútbol en la escuela, doblegué mi sueño de ser una celebridad del deporte. Doblegar es como doblar, ¿no? ¡Tú ya cállate! Ah, supe que le pagaste el letrero de la tienda al vecino. ¿De dónde sacaste el dinero? Es que me dieron un bono en el trabajo. ¿No que todo andaba raro en el trabajo por el nuevo presidente? Pues lo raro es que den bonos. Debe ser un gran jefe. Tú dijiste que es el nieto. ¿Ya lo conoces? ¿Cómo es? No sé. ¿Es guapo? No sé. ¿Por qué lo preguntas? No tengo idea.
¿por qué te enojas ahora conmigo? ¿A quién más podría preguntarle? Se enoja para no doblar cajas. ¡Harry, ven aquí! Seguro que ella quiere descansar. Yo doblaré las cajas mucho más rápido. Más te vale que así lo hagas. Así será. ¿Cómo estás? Amiga, por tu culpa me escondo en un hotel. ¿En un hotel? Desde que Kang dijo que quiere casarse, mi padre desea que nuestras dos familias se conozcan. ¡Tuve que escapar! ¿Cuál es tu plan? Tienes que arreglar esto. Fue tu culpa. ¿Es mi culpa? Si se quiere casar después de todo lo que hice, creo que es tu apellido lo único que le interesa. Ay, ¿tú crees? Los que tienen todo son los que quieren más. Cuando quieren algo, se obsesionan. Mejor debiste intentar con el exorcismo. Ay, te apuesto todo lo que quieras a que seguiría insistiendo, incluso si hubiéramos hecho el acto del exorcismo. ¿Ahora qué voy a hacer? ¿Debería escaparme? ¿O convertirme en monja? Solo habla con Kang y dile la verdad. Que la mujer con la que quiere casarse no es Shin Yong-so. Y que enviaste a otra mujer porque no quieres casarte. Ay, mi papá se va a enojar conmigo. Al menos ya no te obligará a casarte con Kang. Mira el lado positivo, es como una bendición disfrazada. ¿Y qué tal si un día me lo encuentro en el trabajo? Uy, se me pone la piel de gallina. Sí, claro. Es casi imposible que un empleado se encuentre con el presidente en el trabajo. No te preocupes por eso. ¿Eso crees? ¡Espérame, por favor! ¡Ya voy! ¡Y el señor Dio odia que uno llegue después que él! Entre, señorita. ¿Eh? Ah. Hay mucho espacio. Entre, por favor. Ah, claro. ¿Va a subir o no? No sé. No. Es casi imposible que un empleado se encuentre con el presidente en el trabajo. No te preocupes por eso. ¿Cómo no? Señor presidente, ¿qué lo trae a la oficina tan temprano? Es mi empresa. ¿No se me permite venir? Este hombre hizo una declaración impactante ayer y luego no volvió a tocar más el tema. Ya te dije todo ayer. ¿De qué hay que hablar? ¿Entonces es cierto que te piensas casar? Señor, hablemos de eso luego. Oye. Señorita Shinhari. ¿Qué? ¿Me habló? No puede ser. ¿Cómo sabe mi nombre? ¿Sí? Se le cayó su identificación. ¡Ah! ¡Se me cayó! ¿Me la puede dar? Gracias. Harry. ¿Y bien? ¿Ya estás decidido a casarte con la señorita Yong-so? Harry. Tenía razón. ¿Y qué quieres decir con que tenías razón? La empleada del elevador. Ella tiene un proyecto sobre peces. ¿Y eso qué? Usted estaba muy interesado en su investigación. Sí, la recordaba por su nombre. Creo que tiene un buen proyecto. Tiene mucho potencial. ¡Déjale hablar de trabajo! ¡Basta, basta! ¿Qué estás tramando? ¿Qué quieres decir? ¿No te quejabas de no tener tiempo para salir a citas? ¿Y ahora estás listo para casarte después de tener solo una? Quiero darte esa nieta y esposa que tanto deseabas. ¿Es en serio? ¿Y crees que Yong-so también quiere casarse contigo? ¿Qué es lo que crees?
Con un rostro como el mío, teniendo este cuerpo y modales, sin considerar mi personalidad, ¿cómo podría negarse? ¡Claro! ¿Quién podría decir que no? ¡Y eres mi gran nieto! ¡Solo mírate! ¿Quién te diría que no? ¡Eres perfecto! Así que, Yongso, es muy atractiva. No estoy seguro, señor. No pude verla bien. Mi nieto perdió a sus padres tan joven. Y yo siempre estuve ocupado para estar ahí como su abuelo. Sería algo maravilloso que formara su propia familia para amarlos. También debería seguir ese consejo. ¿No quieres buscarte una novia? No trabajes tanto como mi nieto. Hazlo. Busca una mujer para ti. Sí. ¿Te encontraste con el presidente en el elevador? ¡Sí! ¿Tienes idea de lo asustada que estaba? Así que, por favor, habla con él y aclara de una vez todo este enredo. Lo haré, no te preocupes. Sí, esto se va a salir de control. ¿Estás bien? Ay, niño, fíjate por dónde caminas. Lo lamento tanto. No pasa nada. Oye, niño, no debes correr con un bolígrafo en la mano. ¿Entendido? Si prometes no volver a hacerlo, voy a enseñarte un truco de magia. ¿Está bien? Ahora ve. ¡Tadán! ¿Adivina qué es? ¿Popó? ¿Qué? ¿Cómo va a ser popó? Es una flor. Aquí está el capullo y aquí están las hojas y es... El punto es que no puedes estar corriendo con un bolígrafo en la mano. Podrías lastimarte si corres o arruinar el atuendo de alguien al hacerlo. ¿Entendido? Sí. Muy bien. Puedo pagarle la tintorería. Ay, está bien. Le he hecho peores cosas a este vestido. Aquí tiene. Adiós. Cartera. Ay. Disculpe. ¿Estás bien? No puede ser. Qué hombre tan guapo. Maravilloso. Al fin encontré a mi amor. Perdón. No me fijé. No te preocupes. ¿Hola? ¿No? ¿Tan quiere conocerte? Sí, acaba de llamarme. Podrás decirle la verdad cuando lo conozcas. Hari, querida amiga, ¿podrías ir en mi lugar, por favor? Estás demente. Ay, es que tengo una reunión importante. ¿Quieres que vaya? No, claro que no. ¿Y si me descubre? ¿Por qué te descubriría? Ve y dile que no te gusta y que no quieras casarte con él. Seguro puedes hacerlo, ¿no? No, ve tú. Cambia tu reunión o habla con Kang otro día. Es tu problema. No me importa. ¿Ya olvidaste esta cicatriz? Fue por culpa de una coqueta que perseguía a Mino. Me resbalé y me golpeé con una ruca. No, ya me acordé. Te salía sangre de la cabeza y te empezaron a decir la cabeza ensangrentada de Hanam. ¡Ay!
Ay, ¿por qué tenía que hacer aquí? El restaurante de Minu está muy cerca. Ay, ¿en dónde está? ¿Tienes dos teléfonos? Así es. ¿Cómo te atreves a tomar mi número sin autorización? Nos vamos a casar. Necesito tu número para cuando quiera comunicarme. No estoy interesada en casarme contigo. ¿Estás loco? Solamente te vi una vez. ¿Por qué irías a un hotel con alguien que has visto una vez? ¿Vas a admitir que te gusté? Ay, eso fue... Y aceptar una cita ciegas, ¿no significa que también deseas casarte? Me obligaron a ir a la cita. A ti solo te interesan los apellidos y el dinero. Como sea, olvida ya este asunto del matrimonio. No digas eso. Deberías casarte conmigo. Escucha, ¿crees que el matrimonio es un juego? ¿Crees que puedes pedirle a alguien que se case así nada más? No pienso casarme con cualquiera. La persona que quiero, solo eres tú. No puedo casarme con alguien que acabo de conocer. Entonces te invito a otra cita. ¿Qué? Así podremos conocernos. Y entonces sabrás el hombre que soy en verdad. Y mis cualidades. ¿En qué soy bueno? ¿En qué eres bueno? Dime, Jung-soo, ¿en qué soy bueno? Soy bueno con las mujeres. Estoy seguro de que ya no querrás estar con tres o más. No, gracias. Yo no quiero casarme contigo, ni quiero salir contigo. Y espero no volver a verte en toda mi vida. ¿Está loco? Le urge casarse. Como sea, espero que ya no vuelva a buscarme. ¿Ya terminó su cita? Vámonos de aquí. ¡Ay, lo sabía! ¡No debía haber venido aquí! ¡Ay, no puede verme vestida así! Sweet, 마냥 눈부신 햇살 아래로